en la banda colorada. ¿Cuál era el beneficio? El beneficio era que nosotros cobrábamos por sueldo. Ya no, aquí el barrio era, no era así, no, era armado hasta los dientes. Sí. Con escopeta, pistola y de todo. Trabajábamos con un periodista que le decían Ariano Gómez. Me han contado mis ancestros de la banda colorada, era desaparecer personas. Era así como usted lo dice. Se iba, lo mandaban un vehículo, empistolado, un carro negro, ellos le tiraban, súbete ahí, fui, ya lo llevaban. El otro día apareció fulano muerto, con el gobierno, con Balaguer. Macorís que hizo eso, la banda colorada, respaldó por Balaguer. Y cuando tú tienes un respaldo de un presidente. Tú tienes a raya su barrio, su pedazo. Yo mantengo a raya mi pedazo. Ahí no puede haber atraco, ahí me quitan, no. Teniendo familia en nuestro hospital, me quitaron mi motor. Con pistola, había un sobrino mío, él me tiró para apuñalar. Cuando vine allá para acá, aquí a la Guandul, y busqué un par de amigos míos, empistolado otro, el motor ya estaba parado en una esquina. ¿Qué? ¿Y qué ganaba una gente? ¿Qué ganaba una persona que trabajara en la banda colorada? ¿Cuál era el beneficio? Bueno, el beneficio era que nosotros cobrábamos por sueldo. ¿Estaba nombrado en el gobierno? Sí. No, no en el gobierno, nosotros cobrábamos por sueldo, aparte de lo que los jefes nos daban. Ajá. El mismo jefe mío me decía a mí, ¿usted tiene dinero ahí? Yo, no señor, yo no tengo nada. Me lo tiraba muerto sin que él tuviera. Venga, para que no ande como los polvioseros. Le decía. Y me lo echaba ahí. Macorís. Sí. Porque nosotros andábamos con pantalón de guardia y una chacabana de guardia. Ajá. Cuando íbamos para la calle. Pero a través de eso, nosotros nos metíamos aquí al barrio. Era, no era así, no, era armado hasta los dientes. Sí. Con escopeta, pistola y de todo. ¿Quién? Nosotros trabajábamos con un periodista que le decían Ariano Gómez. Que él era pájaro, ¿sabes? Yo nunca le llegué a dar nada. El hermano mío le, el hermano mío le dio. ¿Qué? Confesiones, señores. El hermano suyo le dio. Trabajamos en el periodista, ¿qué pasó? Y él no dejaba el carro, no dejaba las armas y todo. Y nos metíamos aquí a toda hora. Bueno, a través de eso, que aquí en los Guandules, en aquel entonces, los Tigres, Tigre, porque tiguerita, ahora lo que es tiguerito. Sí. No se usaba tanta arma de fuego, lo que usaba era machete. Nosotros éramos con machete que peleaban, ¿no? Sí. O sea, teniendo arma de fuego, usaba machete. Usábamos machete. ¿Para qué? Porque era más problemático. No hacía daño. Sí. Ahora no, porque ahora lo que hay es una balsa de ladroncitos que andan azotando. Haciendo daño, se podría decir. Pero en mi esquina donde yo vivo en la San José, número par de tres. Mi casa la tengo ahí. No acepto nada de eso. No. No. Todavía el teniente de los Acabar Rápido mantiene a raya su barrio, su pedazo. Yo mantengo a raya mi pedazo. Ahí no puede haber atraco, ahí en mi esquina no. 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 Y estos menores que están en Chucky, que no respetan a nadie, ¿cómo tratan al teniente? Bueno, prácticamente ellos no han dado conmigo. Los medios chocan y tuvieron que devolverle. Tuvimos que devolverle. Hay muchos que están en coro con los otros y me conocen. No. Ese es Juan Andrés, me lo acaba rápido. Me sueltan en banda. En el mismo Guachupita, oiga, en el mismo Guachupita a mí. Yo entré a Guachupita, teniendo familia en Guachupita, me quitaron mi motor. Me quitaron 150 pesos, pues yo nunca acostumbro. Si yo tengo 300, 400 pesos, yo nunca lo meto en el solo bolsillo. Yo meto 100 aquí, 50 aquí y empiezo a repartir, ¿sabes cómo es? Bah, se me tiraron tres con pistola. Uno tiene una pistola y otro cuchillo. Me quitaron los 150 pesos y me quitaron el motor. Digo, no, llévense. Tranquilo. Tranquilo. Cuando eso, había un sobrino mío, que era él, nieto del hermano mío, que él murió, el hermano mío.
pero no me conocían y yo lo conocía. ¿El sobrino? ¿Cómo va a ser? ¿Él estaba en el grupo? Él estaba en el grupo. Ajá. Yo le dije, no llame, sobrino, él me tiró para apuñalar. Bueno, yo agarré y me fui. Cuando vine allá para acá, aquí a los Guandules, yo vine aquí y busqué un par de amigos míos. Empistolados los tres. Digo, ¿Cómo es? Empistolados los tres. Digo, para Guachupita, por los callejones. Por la calle, nos metimos por el 27. De 27 salimos ya a Guachupita. ¿Callejoneando? Callejoneando. El motor ya estaba parado en una esquina que una persona de Guachupita, a la que yo le fui a llevar a la pasajera, el marido de ella, le cayó atrás con una pistola y se lo había quitado. ¿Qué? O sea, ¿usted no tuvo que hacer nada? No. No. El motor estaba parado en una esquina. ¿Esperándolo a usted? Sí. ¿Cómo va a ser? Pues, al par de meses, que el sobrino apareció muerto. Yo no tuve con eso. No. No. ¿Hubieron comentarios? Hubieron comentarios. ¿Pensan que el teniente tuvo que ver con eso? No, yo no tuve que ver con eso. No. Porque para usted, ¿a usted le su motor? Para usted hacer un trabajo, usted no tiene que hacerlo con su propia mano. Para eso se mueve el dinero. Sí, sí. Aquí para secuestrar una gente no se necesita muchas cosas. No. Súbete ahí empistolado. Porque eso es lo que yo hacía de antes. Yo me metí una capucha negra ahí. No, gracias a Dios que estamos quitados de todo eso. Pero una pregunta, teniente. Uno de los trabajos principales que, según me han contado mis ancestros, de la banda colorada, era desaparecer personas. ¿Era así? Era así como usted lo dice. Sí. Sí. Cuando le daban una orden a uno, usted tenía que cumplirla. Sí. Sí. Usted iba, lo mandaban un vehículo, lo empistolado. Y hacían una guardia. Ubicaban. Se hacía una guardia, andaban unos tres o cuatro, porque nunca se pueden dar tres, hay que andar cuatro o dos. Sí. Se paraba uno allá en aquella esquina, otro en aquella. Ahí viene fulano. Ese. Bueno, los que estaban dentro del vehículo se le tiraban, ¿no? Ahí viene fulano. Sí. Ellos eran que hacían su trabajo. Ajá. Los que estaban dentro del vehículo, nosotros nos quedaban igualitos. Porque ya la gente no había dado vitilla. Ubicado. Sí. No había dado vitilla. La gente ya no había visto. Entonces, cuando llamaban a la gente del carro, un carro negro, sí, ellos le tiraban. Súbete ahí, ya lo llevaban. Al otro día apareció fulano muerto. Desaparecido. Sí. Entonces, los que estaban en la esquina no tenían que ver con eso. No. Pero, ¿por qué tuvo tanta fama como si las personas supieran lo que pasaba? La banda colorada, porque era algo como si era algo público. Sí, porque la gente sabía, no hablaban, ¿qué? No, porque, prácticamente porque la banda colorada estaba con el gobierno, con Balaguer. Eso fue Macorís que hizo eso, la banda colorada. Respaldado por Balaguer. Y cuando usted tiene un respaldo de un presidente, sí, por eso es que la gente no quería mucho saber de Balaguer. Sí. Sí, pero a veces no era respaldado por Balaguer, a veces era respaldado por los seguidores de él, de Blandino, Peña. Okay. No siempre Balaguer tenía que ver con eso. No, usted sabe que no. Sí. Porque ya Balaguer, cuando cayó en su cieguedad, ya Balaguer no veía nada. Balaguer ya hacía lo que el otro le decía, o el otro hacía. Sí. Ya Blandino, Peña y todos sus seguidores de él. Porque en el gobierno de Balaguer hubo muchos asesinos. Sí. Oye. Pero usted ve que prácticamente la gente no quiere saber del Partido Reformista por eso. Porque ellos creen que va a volver otra vez los asesinos. Otra vez. Ajá. Sí. Tenía mucha fama ya. Ese, si hablaba del gobierno, te desaparecía. Hey, es fuerte la cosa. Oh, ¿cómo es fuerte? Pero mencióneme unas cuantas hazañas, no de la banda colorada, sino de lo acaba rápido. Bueno, prácticamente nosotros haciendo trabajo,
por orden del coronel, de los Acabarrápidos. Ah, ok. Era que tenían su rango. Sí, porque hay que cumplir orden. Pero antes de usted, de que me explique las hazañas que hacían, ¿quién le dio la idea de ustedes ponerse rango, organizarse? ¿De dónde surgió eso? Nosotros mismos. Sí, nosotros mismos. ¿Cómo va a ser? Sí, usted es el coronel, ¿eh? Este es el jefe de la policía. Este, el otro, todo. ¿Había un jefe de la policía? Sí, también. Sí. Un fiscal. Un juez. Había, nosotros teníamos de todo. ¿Qué? Nosotros éramos un grupo. Sí, nosotros éramos un grupo de mucho, mucho. Cuando ahí en los guandules se hablaba, usted lo puede tirar a la red. Ahí no lo acaba rápido. Nadie estaba en la calle. Se iban de plato. Todo el mundo se trancaba. ¿Cómo va a ser? Sí. Todo el mundo se trancaba. ¿Y cuál era esa hazaña? Que usted me pueda mencionar unas cuantas ahí. De lo acaba rápido. De la hazaña era que cuando no vio la calle atrás una gente, para desaparecerlos. Ajá. Pero habían casos independientes de ustedes, que ustedes decían, este es un trabajo de nosotros. No que nos mandó el coronel Macorino, no, sino de ustedes. Nosotros había casos recientes. Háblenme de esos casos, de ustedes. Bueno, de esos casos recientes cuando... No recientes, sino que eran de ustedes. Que esos casos que eran nosotros, uh-huh, era cuando ustedes atracaban a una gente, los ladroncitos de aquel tiempo, uh-huh, usted se quedaba con eso en la mente. ¿Sabe? Entonces nosotros le caían a 30 personas y buscábamos el objetivo. Cuando llegábamos a la casa de esa persona, puede ser la mamá y de todo, no le hacíamos daño a la mamá. Uh-huh. No, porque eso se respetaba. Pero le decían a la doña, mire, dígale a su hijo que no consiga el objetivo. Los robados. Sí, o si no, nosotros vamos a aprender la casa. Eso son... Terror psicológico. Sí, terror psicológico. Sí. No hacíamos nada, pero aparecía el objetivo. Sí. Mire, una vez ahí en la avenida, le quitaron las prendas, muchísimas prendas a un hombre. Y quien le quitó esa prenda fue el grupo de Santo Puya. Ajá. Que era de las Tres Cruces, esa era, sí, otra agrupación que le quedan tanto puya. Cuando el hombre yo lo veo llorando, yo le he dicho, ¿qué fue, caballero? Yo que me atracaron ahora mismo aquí, digo, ¿cómo eran la gente? Así, 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 digo, usted tranquilo, venga. Yo no lo conocía, vamos para mi casa, para la mamá mía lo llevaba y lo sentaba allá. Y una vez como vi al jefe de la policía, como, llamaba a la policía. De una vez. Hay un problema aquí. Sí, hay un problema al coronel y a todo el mundo. Hay un problema. ¿Cuáles son? Digo, la gente de Santo Puya. Vamos para allá. Sí. Cuando vamos allá ante la gente de Santo Puya, Santo Puya, la gente tuya, le quitan una prenda a un familiar de nosotros. Si nosotros conocemos a esa gente. Sí. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo eran ellos? Digo, de tal, lo llamaba todo. Lo agrupaba. Ese. Y aparecía ahí una vez la prenda, porque nosotros le dábamos 2 horas. Y aparecía un día, yo viajaba para Vicente Noble en una patana oficial de gobierno. Ajá. Sí, porque yo era patanita. Y en Vicente Noble me encuentro, yo andaba con otro, el otro andaba con una pistola y yo ando con un 38. Porque los oficiales no podían andar desarmados. Estamos bebiendo una barra allá en Vicente Noble y aparece ese hombre y me dice, se me sienta al lado y me dice, ¿tú no me conoces? Digo, no. ¿Cómo que tú no me conoces? Digo, no, yo no te conozco. Ya no me está poniendo chivo. ¿Tú no eres lo guandulé? Digo, sí, yo soy guandule. Pero ya yo voy jalando aquí. Ajá. Sí, me lo llevo por ahí para abajo de la mesa. Y tengo ya el revólver con el martillo para atrás, Y hago señal al amigo mío que jale también. Cuando me dice, ¿tú no eres lo acaba rápido? Ahí yo me puse chivo cuando el hombre me dijo, ¿pero tú eres lo acaba rápido? Diablo. Le digo, ¿yo qué pasó? Él no sabe que ya usted estaba preparado. Preparado y el otro también.
Y dice, coño, la cosa de la vida. Se echa a reír. Digo, ¿qué pasó? ¿Tú te acuerdas cuando tú me atracaron a mí en la avenida y tú me hiciste conseguir la prenda? ¡Wow! Mire, por la salud de mi madre que está muerta y mis hijos. Ese hombre y yo nos vamos a vestir con la boca. Por mi madre cuando... ¿Cómo vas? ¡Coño! Una mujer cada uno, el otro y yo. ¿No cargó qué hace? Oh, que nos abrazamos, nos dimos besitos. Y cuarto por allí, cuarto por aquí. ¿Qué? Y ya lo último que nos iba, no me dice, venga, me echó una cosita en el bolsillo y al otro le echó otra cosita, 1,000 pesos cada uno. Que en ese tiempo era una fortuna. Pero nosotros le conseguimos la prenda, que era, la prenda valía más. Sí. Pero 1,000 pesos en ese tiempo era mucho cuarto. Esa misma noche, en Vicente Noble, yo me encontré un lío por una mujer. Y tú sabes que yo, por tirar un par de tiros allá, tuve que dormir los montes. Ajá. El hombre de la toa. Sí, porque de allá para acá no hay vehículo para cruzar para acá. A esa hora, a las 12 de la noche, tuve que amanecer en los montes. Y al otro día no iba a la mina que yo trabajaba. En Marmolería Nacional, en una patana, no iba allá. Yo tuvieron que mandar a uno de aquí a la compañía a buscar la patana. Porque tuve que irme por ahí. Porque en eso había un sargento de la guardia. ¿Te lo tiroteaba? Sí, ahí fue que yo lo tiré. Sí, porque él era el que tenía su banda, su vaina. Allá. Sí, ahí fue que yo lo tiré. ¿Eso fue en Pedernales? En Pedernales. Wow. Frente a atrás al hospital. Que allá es Pedernales. Mire, yo cogí el trote. Y ahora que ando en el motorcito, yo le pido a mis amigos y a los que me están oyendo aquí que si quieren que me ayuden en algo, yo quiero dejar eso. ¿Quieres dejar el coche? Sí. Yo no quiero estar jodiendo con eso ya. Sí. Ya la edad mía por lo menos, ya no quiero joder con eso. ¿Sabes por qué? Porque mire, anoche mismo me tuvieron que sacar una ambulancia. ¿A usted? Sí. ¿Cómo va a ser? Sí, porque yo tenía una operación ahí, y ahí, yo tengo 120 puntos del tiro que me dieron. Ya la pierna se me está calambrando. Uh-huh. 120 puntos. ¡Wow! Yo estoy aquí sentado porque anoche me pusieron allá en el hospital, en el mocoso cuello. Me pusieron una inyección. Por donde que le pase, desde que se pase ese calmante, vuelvo otra vez al problema. Wow. Entonces yo le pido prácticamente que aparte de volador, que ya nosotros estamos ya juntos, que me ayuden. Sí, sí. Claro, claro. Porque hay mucha gente que puede. Sí, claro, claro, que colaboran. Y le digo a usted también, cuando usted quiera, usted puede visitar mi casa. No, lo vamos a visitar. Lo vamos a visitar, señor. Y nosotros también vamos a colaborar con el teniente. Teniente, entonces usted dice que usted mantiene a raya su pedazo todavía a esta altura. Sí. Y así como dice que levantaba de salud y cosas, mantiene el orden. Mantengo el orden ahí en mi pedazo. Sí. Te cagan una fechoría por allá, pero en mi pedazo hay que mantenerme orden a mí. Porque no me puede faltar respeto. La institución del teniente, que tiene, me dijo que tiene jefe de la policía, sí. Fiscal, sí. Juez. Tenía. Tenía. ¿Cómo se desintegró esa institución? Bueno, que se fueron muriendo. Los comandantes. Se murió el jefe de la policía, se murió el coronel. Se murió el jefe de la policía. Hermano mío. Sí, y así. ¿Fueron tu familia? Sí, y así, aparte de dos componentes más que teníamos, que ellos hacían sus cosas sin orden de nosotros, la policía se lo llevó. Ajá. Ah, se lo envió a la otra policía. Porque ellos hacían sí. Cosas de que escondió nosotros. Escondió de la institución. Sí, escondió de la institución. Un tal Valequín. Ajá. Ese lo mató a la policía. Freddy lo mató a la policía. Y Guillermito lo mató a la policía. Porque también Guillermito era confidente también. Pero sabe que la policía se canta. La policía lo pone a trabajar a usted. Ajá. Y después se canta. Después se lo lamen. Ajá. O cuando usted hace un trabajo mal hecho, se lo lamen. Pero ellos tuvieron suerte
está haciendo un trabajo mal hecho que nosotros no lo vimos a ellos. Sí, sí. Pero es una cosa que usted no ande odiando la calle, haciendo fachoría, que usted lo que está es defensor del barrio. Sí. ¿Cómo usted va a poder estar atacando gente así sin orden de los jefes? Y no daban nada. Porque se atracaban y le daban una cosita al jefe de la policía y al coronel y al sargento, al teniente. Que conte, que él está hablando de la jefe de jefe de la policía de la institución que ellos formaron. Sí, lo acaba rápido. Sí. Sí. Si hacían su fechoría y venían y se manifestaban, no había problema. Una vez, yo no sé, usted está muy joven. No sé si usted oyó mentar a un tal telépata. No. Que era los guandules. El telépata un día se cogió con nosotros. Nosotros fuimos a la casa de que queda el mismo los guandules. Y fue uno que le dice Natalí. Una tonso. Y se le llevó a la mujer. Y la mudanza en un camión. Porque la mujer odia con él. Entonces el telépata se cogió con nosotros. Nosotros fuimos a la casa del telépata, que está en la San José, antes de llegar al destacamento, y está uno preparado con galones de gasolina para pegarle fuego a la casa. Al telépata. El telépata fue y nos chivateó con un comandante que le decían Silvio. Sí. Silvio fue y se lo informó allá, al coronel allá abajo. El coronel nos mandó a buscar con el mismo Silvio, porque Silvio no conocía a nosotros. Ok, el coronel de la policía verdadera. Ajá. Nos mandó, vemos cómo lo acabará, pero cuando nosotros fuimos y nos estaba esperando en el puente de Guachupita, y nosotros fuimos. Cuando estamos allá en el palacio de la policía, dice el coronel, diablo, yo tenía mucho buscándolo, usted lo acaba rápido. Nosotros le contestamos, usted no nos agarró porque usted no quiso. Claro. ¿Y por qué nosotros no salimos de ahí? No se han mandado. Había, estamos hablando de dominicanos, ahorita vamos a hablar inglés. Tránquenlo. ¿Lo trancó? Eran los seis. Nos mandó para hacer de los choferes. En la tarde, el mismo coronel acostó a de Silvio, porque Silvio no conocía a nosotros y sabía cómo nos hacían los daños. Mandó buscar a Toito. Prepa San Cristóbal. Mandó al coronel de la institución de nosotros. Mandó al coronel de la institución de nosotros y al jefe de la policía. Y mandó un sargento de la institución de nosotros, que lo acaba rápido, sí, para San Cristóbal. Vaya a buscar el penca de yuca. Y los otros tres, a mí, a dos más, que eran también de la misma institución, nos sentó ahí. Cuando yo vengan de allá, suelto los toditos, en la tarde. Cuando yo vengamos saliendo, hay un policía boceando los galones para allá. Soltaron un campesino atrás de nosotros. Y nosotros, usted sabe la consigna que hay. Porque usted va para allá afuera y lo bocean, entonces no puede mirar para atrás. No mire para atrás. Y el campesino miró y ¡guau! Para adentro otra vez. Y nosotros seguimos. Ese día nosotros salimos con una cosita, porque nosotros vendíamos la cama. Se vende en el palacio. Sí. Sí. Se vende. Señores, estamos con el teniente de lo acaba rápido. Señor, nos acaban de dañar el video prácticamente, porque nos pusieron una música cerca y lo vamos a dejar hasta aquí. Pero tenemos una cita con el teniente. Así que, mi hermano, volvemos, nos vemos en una próxima entrega, ¿verdad? Yo les pido a ustedes de que el volador, sí, que yo bueno, claro, él está quitado la calle, ya no roba, ya no atraca, ya no hace lo mal hecho, no hace nada. Es lo que está, sabe, enfocado en sus animales. Sí. O yo ahorita lo vi, muchísimas fuentes, echándole maíz a la paloma, echándole comida a los gatos. Sí. Está enfocado en eso, que me ayuden a muchachos. Claro, claro, no, y lo están ayudando. Yo prácticamente estoy, porque yo me pongo 500 pesos que yo me pongo en el motor. ¿Ya? ¿Sabes cómo es? Sí. Ya usted sabe. Mi gente, esto es Colmadre de Análisis. Hasta otra próxima entrega. Ley
hicimos un pequeño aporte. Miren, miren, miren qué atardecer, señores, en la orilla del río. Esto es Colmaje de Canales. Yo les invito a que compartan el video, que se suscriban y que comenten. Dios les bendiga y Dios les guarde.